para Navas. Monopolizando todo el juego del Sevilla, sí, Maresca, ¿eh? Maresca. En todo, tanto arriba como abajo. Eso la duda es cuántos minutos va a durar el italiano a este ritmo. Sí, ¿no? Pues, es jodido, estar no, abajo, no, arriba, en todos lados. Hay falta ahí, yo creo, ¿no? Pero no ha pitado nada el árbitro. Mira, Vinicius, apertura para Diego Castro. Diego Castro con el balón. Bonito. ¡Qué bonito lo ha hecho! ¡Gol! ¡Ahí va! Hay un 9, hay problema, Andrés. ¡Gol del Sporting! A ver cuál de los dos, Andrés, porque hay claro. Hay problemas para ver a quién le damos este gol. A Bilic, ¿no? Es que mira, la jugada es maravillosa. Yo creo que de Bilic. Diego Castro, y ahí Bilic, está. Yo creo que de Bilic. Yo creo que la toca, pero es complicado, ¿eh? Porque mira, vamos a ver otra vez. La toca seguro. Sí, sí. La toca seguro. El problema es si la toca el defensa o la toca pues el delantero. Eso, ¿no? Eso te estoy diciendo. Vale. Claro, que la toca seguro, pero ¿quién? Bueno, ahí tenemos. Yo creo que es de Bilic. Yo creo que es de Bilic, porque fíjate, sí, sí. Él cómo celebra el gol. Lo que pasa es que luego se da cuenta que todo el mundo va donde su compañero, ¿no? Donde Castro, Diego Castro, y ahí quizás. Claro. Pero yo creo que le ha dado a Bilic. Bueno, pues mira, lo que es el fútbol. Madre mía, cómo está la liga. ¿Cómo está la liga? La rebelión. Sí, señor. Capitán. Sí, señor. Y pero le cuesta mucho. Ya hemos comentado desde el principio que al Sevilla le cuesta mucho enlazar jugadas. El Sevilla es un equipo que hace muchísimo daño por bandas. Es quizás su fuerte. Sí, estamos viendo, mira aquí. Qué buena la jugada, ¿eh? Buenísima. Sí, le da con la puntera. De una manera rara. Bueno, pero lo que es un delantero, que siempre estará ahí. Al principio tienes dudas si la da el defensa o. Entre Prieto y él, pero ahora con la repetición. La repetición está claro. Pasaba por ahí, como hoy Jonathan en el Camp Nou. Sí, pasaba por ahí en el disparo de Gadea y ha metido la punta, pop y gol. Y la jugada que precede al gol. La de Diego Castro, muy buena. Fabulosa. ¿Eh? Aconcó le hace el recorte para su pierna buena, dispara a puerta después donde debe estar el 9 para estorbar, para tocar, rechazo, rebote. Y yo creo que es Bilic el que ha metido la puntera y el gol en este caso debe ser para él. Y lo que comentábamos al principio, yo creo que a Sevilla le cuesta mucho enlazar juego. Su fuerte son las bandas con Jesús Navas y esto, pero claro, el balón tiene que llegar y tiene que llegar en posiciones de allá. Mira, Canella ha llegado Canella de Sporting. Está jugando muy bien el Sporting. Está jugando bien el Sporting ahí, tocando bien, qué bien lo ha hecho. ¡Gol! Mira, el segundo. ¡Gol de Bilic! ¡Gol! ¡Que viene! ¡Gol de Bilic! ¡Gol del Sporting! Segundo gol de Bilic. Realmente espectacular. Tocando, jugando el Sporting. Y al final el segundo de Bilic. Lo veníamos comentando, la verticalidad, la tranquilidad y la claridad con la que estaba tocando el Sporting de Gijón. Sobre todo, evidentemente, la gente de arriba. Qué fácil. Y cómo levanta la cabeza a Bilic. Estará emocionada su mujer embarazada, a la que le ha dedicado los dos goles. Calienta rápidamente Adriano, cabrea monumental de Manolo Jiménez. No es pegarle mal a la pelota porque eso es lo que propicia que se vaya para arriba. Hay que alabar la jugada de Carmelo, ¿eh? Que se queda parado y ¡plá! Cómo ha arrancado tipo Emilio Butragueño. Sí. Dos goles raros, pero buena jugada de Carmelo en el segundo gol y buena de Diego Castro en el primer. Aprovechada por el 9. Y enloquecida la gente del Sporting, que ha venido unos 200, están aquí en el Pizjuán. Llena de banderas asturianas que ya echábamos de menos en esta Liga BBVA. Todo el mundo. Vamos a ver ese balón a la banda, a ver si llega Maldonado. Maldonado con el balón, quiere encarar a Dragutinovic. Atención a Maldonado, se va hasta la línea de fondo. Qué bueno el regalo de Maldonado. ¡Jugón! Extraordinario el balón. Es penalti. ¡Qué jugada de Maldonado! ¡Impresionante! ¡Espectacular! Por eso le decíamos jugón. Andrés, cuando parecía que no tenía ningún sitio por donde poder salir, porque Aprieto lo había recortado de categoría, el caño que hace y después cómo la toca atrás. ¡Qué partido loco! ¡Partido bueno! ¡Qué bueno para el espectador! ¡Mira, qué jugada hace! ¡Mira aquí! ¡Oh! ¡A Dragutinovic! ¡Jugón! ¿Cómo levanta la cabeza? Mira. Y qué bien. Ahí Carmelo. Y penalti. Y gol. ¡Gol! De Bilic. ¡Hat-trick! Sí, señor. ¡Hat-trick! ¡Gol de Bilic! ¡Qué barbaridad! ¿Quién dice eso de que viene un niño que trae un pan de. Debajo del brazo. Se va a poner niño Hat de apellido Trick. Estamos ahí, minuto 45, pero qué barbaridad. Esto de la sexta, de verdad. Es que es de traca, lo de la sexta.
Es que da un partido, que son 6 goles en 45 minutos. Esperaos que vendrán, Esto es una gozada para el espectador. Son 6 goles en 45 minutos. Y para retransmitirlo. Oh, qué bueno, qué bueno. Empate a 3 en el marcador. Iba a decir una cosa, pero no la quiero decir. Sí, no la quiero decir. Estamos en la sexta, no hay problema. No la quiero decir. Mira. Va a tener gemelos. Va a tener trillizos. Mira, vamos a ver el balón de Concó.